ubicado en la región autónoma Costa Caribe Sur, Coron Island, uno de los 153 municipios de Nicaragua, es un archipiélago que está formado por dos islas, Great Coron Island y Little Coron Island. El actual nombre Coron Island, según historiadores, fue dado por piratas franceses, quienes al llegar a la isla vieron una gran siembra de maíz, las cuales se presume que fue sembrado por los indios cucras. Se cree que el nombramiento de Coron Island fue mucho antes de la llegada de Cristóbal Colón. Durante muchos años ha sido catalogada como uno de los paraísos turísticos de Nicaragua, siendo declarado por la Asamblea Nacional como Patrimonio Turístico Nacional en octubre del año 2013. El alcalde de Coron Island actualmente es el señor Cleveland Webster y como vicealcaldesa está la señora Nadeska Cuthbert. En la actualidad la población está compuesta por más de 9.500 personas aproximadamente, comprendidas entre creoles, mestizos, misquitos y personas provenientes de varias ciudades de Europa y Norteamérica, y más de un 80% de estos entienden y hablan inglés, este con un acento caribeño. El municipio se divide históricamente en 6 barrios, 5 están en Great Coron Island y el otro está en Little Coron Island, sin embargo este último en la actualidad fue elevado a comunidad. La economía de la isla se basa en el turismo, la pesca, procesamiento y exportación de productos marinos, como también el aceite de coco. Good morning, beautiful. How was your night? Mine was wonderful. You by my side, and when I open my eyes and see your sweet face. Entre su cultura y tradición sobresalen los bailes del palo de mayo y country. También los géneros de música más populares de la isla son el reggae, soca, calipso, danzal, mento, entre otros. La gastronomía de Coron Island es variado, pero en su mayoría es a base de coco y marisco. Los deportes que más se practican son el béisbol, básquetbol, fútbol, voleibol y actividades de buceo. Coron Island cuenta con 11 centros educativos entre colegios, escuelas laicas y religiosas. También cuenta con un recinto de la Bluefields Indian and Caribbean University BICU y un Instituto Tecnológico Nacional INATEC que imparten cursos técnicos a bachilleres y no bachilleres. Hoy Coron Island se destaca por sus hermosas playas, por sus excelentes hoteles, por su gastronomía y por ser un destino turístico que se debe conocer por todos los nicaragüenses y turistas internacionales. Con conchas de tortugas, con algas y peces. Este amor nació con un nuevo destino. Para Telecaribe al día y La Costeñísima TV les informó Dani Mungrillo. El amor divino.